La verdad no fue el esperado, pero bueno, una experiencia para muchos muchachos muy buena. ¿Les pasó factura la ausencia de los seleccionados? No, la ausencia de los lesionados no. El tema de, bueno, por la coyuntura que estamos viviendo, el tema del COVID, de viajar con pocos futbolistas, eso pasó factura, eso sí pasó factura, jugando ante un rival de... que en el segundo tiempo te hace 9 cambios, entonces la diferencia creo que en el segundo tiempo pasa un poco por ahí. ¿Eso va a servir para una situación de preparación para lo que es Copa Libertadores? Sí, esa era la idea, lo ideal era poder haber viajado con más futbolistas, pero no se pudo. Pero bueno, ahora toca la noche crema, seguir preparando el equipo para el comienzo del torneo. Con Gregorio Pérez, ¿qué es lo que él le transmite para el equipo? ¿Cuál es la línea que usted quiere seguir a partir de la enseñanza del maestro? No, nosotros seguimos la línea de Gregorio, hablamos todos los días, la línea de Gregorio la seguimos, tenemos comunicación permanente con él, pero bueno, gracias a Dios está recuperando muy bien, que eso es lo más importante. Con el plantel ya recuperado, ¿es esta la temporada ideal para que Universitario tenga la 27, profesor? Y vamos a hacer lo posible, vamos a tratar de tener todo el plantel a disposición para el primer partido del torneo. ¿Cómo pulir en tan poco tiempo, al inicio de la Liga 1, los errores que vimos ayer en el Universitario? Y son errores de partido, errores puntuales, digo, todos los partidos no son iguales, pero bueno, me quedo con la entrega del equipo y bueno, hay tiempo para seguir trabajando, para mejorar de cara al comienzo del torneo. Profe, justo en ese tiempo, ¿qué es lo que puede cambiar la U para el debut? ¿Perdón? En ese tiempo que usted dice que tiene para el inicio del torneo, ¿qué es lo que puede cambiar la U? Y en inicio, tener la totalidad del plantel, que ayer no habían, si nos ponemos a contar, faltaban 12 jugadores o 13 jugadores del plantel. ¿No le preocupa la distancia entre los usuarios titulares y aquellos que suelen ser suplentes y que, por ejemplo, tienen responsabilidades como la de ayer? No, para nada. Ayer fue un partido que, si lo ves puntualmente, algunos goles fueron algunos errores corregibles. Gracias. Muchas gracias.